Por ejemplo, la autonomía municipal para Rosario no es una autonomía para mirarte el ombligo, no es una autonomía para levantar un cerco perimetral en circunvalación y decir lo que pasa acá no me importa lo que pasa en el resto. Tenemos que entender que ya la región del Gran Rosario es una verdadera metrópoli y que hay desafíos que son comunes. El tema del transporte público. No puede ser que cada municipio en su consejo municipal tome decisiones particulares cuando a lo mejor con convenios multilaterales o bilaterales entre distintas localidades te permiten extender líneas y solucionar con el mismo presupuesto muchos problemas que tienen que ver con la movilidad. Así que el desafío de pensar estas grandes regiones como verdaderas metrópolis y entender que hay temas comunes que deben ser tratados, te pongo un ejemplo muy de ahora, estamos discutiendo el descanso dominical en la ciudad de Rosario. Bueno, una de las propuestas mías ha sido, no podemos aprobar o desaprobar el descanso dominical en Rosario sin trabajar en conjunto con lo que pasa en Granada de Baigorria, en Villa Gobernador Gálvez, en San Lorenzo, porque cada decisión que uno toma en una sociedad que cada vez está más cosmopolitalizada o cada vez está más extendida, afecta a otros. Entonces, para eso tenés que tener mucha buena comunicación entre los distintos gobiernos. Eso es lo que nosotros tenemos que promover si llegamos a gobernar Santa Fe. Que haya cada vez más vasos comunicantes entre las localidades que son cercanas, porque, a ver, los problemas, cuando uno está más cerca del problema lo puede resolver mejor, y si está más cerca, entre varios se resuelve aún más de manera más eficaz. Así que es un tema a discutir. Pero insisto, reforma de la ley de coparticipación, la de la coparticipación provincial, reforma de la ley orgánica de municipalidades y acercar las decisiones de todos los días a las comunas. Sí, a ver, nosotros, lo que ha dicho Miguel en cada una de las entrevistas, que los dos primeros años de gobierno de Santa Fe tiene que venir la inversión en infraestructura más alta de la década. ¿Por qué? Porque estamos en inversión de obra pública en porcentajes en la más baja de la década. Entonces tenemos que revertir todo eso. Y en eso la inversión en obras viales es fundamental. No solamente para que no nos matemos por la ruta, tenemos también récords de siniestros viales del último año. No solamente para eso, porque si vos querés fomentar el trabajo y la producción, cada polo productivo, cada localidad que tiene mucho para ofrecer a la producción del trabajo, tiene que estar bien interconectada entre ellas y con los puertos. Con lo cual, la posibilidad de hacer esta inversión inédita en los dos primeros años es posible. ¿Cómo? Tenés que empezar a reestructurar los gastos que tenés como provincia. Hoy vos tenés más del 90% de los gastos del presupuesto provincial, que son 80 mil millones de pesos más, destinados a pagar gastos corrientes. Gastos corrientes básicamente que es pagar sueldos. Y que no significa reducir la planta, ni echar gente, ni cesantear. Significa gastar de manera más eficaz los mismos recursos. De manera de empezar a liberar, que no tengamos solamente para obra pública un 3, un 4%. Tenemos que lograr una relación de un 80-20. 80 para gastos corrientes y un 20% para gastos e inversión de capital. Que entre esos tiene que estar la inversión en materia de ingeniería vial. Es fundamental, no solamente, insisto, para reducir el nivel de accidentes, sino para tener bien conectados lo que son los puntos de producción y esos puntos con los puertos que son la salida de nuestra producción. Así que eso va a estar presente en nuestra agenda. No sé, Chelo, si vos querés agregar. No, sí, que en lo que respecta a este departamento, que contribuye al presupuesto provincial, no lo tengo el porcentaje, pero el polo productivo de Capitán Bermúdez, hasta ahora las termoeléctricas que están en Timbú, creo que al presupuesto provincial aportan muchísimo. Y Santa y departamento de San Lorenzo debe estar séptimo en lo que recibe de la provincia. Entonces lo que hay que pelear, yo particularmente como legislador de este departamento, es que vuelva per cápita más dinero por cada uno de los habitantes. Y con eso podemos hacer la infraestructura necesaria, como dice Roy, y lo que conocemos que vivimos acá en el departamento, para llegar a San Lorenzo, para llegar a Puerto, a Timbú. Es imposible, bueno, hoy cuando yo venía por este lado también, la cantidad de camiones, la ruta vieja, rota, y sobre todo el tema puentes, que no existe en este departamento. Lo único que hizo fue el intercambiador entre San Lorenzo y Félix Beltrán y no hay otro, por eso. Pero lo que tenemos que pelear primero es que todo lo que produce este departamento, que después vuelva en coparticipación. Bueno, el tema del puente blanco hace un tiempo que se viene gestionando, tuvo muchas idas y vueltas. Yo creo que tampoco es una obra tan monumental como para no gestionarla, como para no hacerla.
Por los motivos por los cuales no se hacen, los desconozco. Muchos hablan de que le van a dar prioridad al puente de la ruta S26, pero bueno, no quita una. Yo creo que una cosa no quita la otra. Lo que sí estoy preocupado, porque más o menos la cosecha debe andar rondando los 300.000 quintales de cereal, y desgraciadamente no sé cuánto va a volver a Carcarañán. Entonces tenemos un problema con la cooperativa agrícola de Carcarañán, porque todo el cereal va a ir a parar para el lado del Salto Grande, de Lucio, y eso no va a haber forma. Y ojalá aguante el puente carretero viejo de fierro, que esa es otra. Yo no creo que el problema del puente blanco sea un problema tan grave como para no decir vamos a hacerlo. Estamos hablando, no sé, de 8 millones de pesos. Debemos 30 en Carcarañá, 35. No estamos hablando, no es plata. No se hace, no me preguntes porque yo no estoy en el gobierno, pero yo creo que falta, es lo que dijo Claudio, yo creo que falta de gestión. Yo creo que no hay puertas para golpear, o no se quieren golpear. Viene gente a prometer, yo he visto fotos de gente que utiliza a la gente para subir y bajar del puente con una soguita. Me parece que no es serio, o sea, yo creo que hay empresas en Carcarañá que están dispuestas a hacerlo ese puente. O sea, ¿qué más que generar obra local, mano de obra local? No se hace por, creo que porque, o porque no hay financiación, pero yo creo que hay que buscar la forma de solucionarlo. No es una cosa imposible. Si estamos hablando de la obra, de la famosa obra del puente blanco que nos queda para cuando se caiga el de la ruta. Ahora, vamos a estar, perdóname, vamos a estar 15 años esperando que se haga un puente en la ruta.